tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, aquí abajo en la descripción les dejo un documento con la letra, los acordes y el tab del requinto. Para que lo descarguen es gratis. Empezamos con este tutorial. ¿Okay? Aquí en la sexta cuerda, la de arriba, pon el primer dedo en traste 1. Tócalo. Y luego 0. 0 significa que tocas la cuerda al aire. Entonces, 1, 0, 1, y luego 3, traste 3 y traste 4, así. Así. Y luego en la quinta cuerda, 1 y 3, así, todo. Y luego 1, 3, 1. En total. Y luego con el tercer dedo en la sexta cuerda, traste 4. Así. Y luego aquí. Es en el segundo dedo, ponlo en traste 3. Y aquí le vas a hacer para abajo. Y luego el primer dedo, ponlo en traste 2. Y aquí le haces para arriba. Y luego mueve el dedo a traste 1. Y ahí es para abajo. Esa última parte es rápido. Así todo. Aquí vamos a usar la tercera cuerda y la cuarta cuerda, ¿ok? Pon el primer dedo en traste 5 en la tercera cuerda. Pon el segundo dedo en traste 6 en la cuarta cuerda, ¿ok? Ahí, toca las dos cuerdas. Y luego traste 1 y 3 en las mismas cuerdas, ¿ok? Y luego otra vez traste 1 y 3, pero si miras esas líneas diagonales, esas líneas diagonales significan que tienes que deslizar los dedos a los próximos trastes, ¿ok? Entonces, en este caso es traste 1 y 3. Después de tocar, desliza los dedos hasta que lleguen a traste 5 y 6, ¿ok? Se va a escuchar así. En total, todo. Cuando llegas ahí, traste 5 y 6, le vas a hacer así. Bajo, arriba, abajo, rápido. Así. Y luego con el tercer dedo vas a tocar traste. No dejes de apretar estos trastes aquí, traste 5 y 6. Ahí deja los dedos. Con el tercer dedo vamos a alcanzar acá en traste 8 en la quinta cuerda. Una vez. Y luego volvemos a tocar aquí, traste 5 y 6. Y luego volvemos a alcanzar traste 8 en la quinta cuerda. Se va a escuchar así todo. Y luego traste 5 y 6, desliza a 6 y 8. Así. Y luego traste 3 y 5. Ok, así. Y luego 3 y 5 otra vez, desliza a 6 y 8, así. Así. Y ahí lo vamos a hacer así. Bajo, arriba, abajo, 6 y 8. Así. Así. Y luego 5, 6, 6 y 8, 5, 6. Así. En total, todo, despacio. Aquí 6 y 8, cuerda por cuerda, empezando con la cuarta cuerda, ¿ok? Cuarta, tercera, cuarta. Estamos alternando. 6 y 8, así. Y lo mismo en traste 8 y 10, 8 y 10. Lo mismo en traste 3 y 5. Y luego lo mismo en traste 5 y 6.
Otra vez. Volvemos 6 y 8, lo mismo. 8 y 10, lo mismo. 3 y 5, lo mismo. Y 5 y 6, así nada más. Así. 6, 5, así. Otra vez. ¿Ok? Traste 8 y 9. Ahora estamos en las dos cuerdas de abajo. En la primera cuerda y la segunda cuerda. ¿Ok? Traste 8 y 9. Una vez. Y luego pon los dedos en traste 4. Y aquí traste 6. ¿Ok? Ok. Pon atención. Ahí dice 4, 6. Y luego dice H6, P4. Eso es esto. Mira. Tocas traste 4 y 6, así. Y después de tocarlo, vamos a estar bajando este tercer dedo, lo vamos a bajar sobre la primera cuerda en traste 6. Se va a escuchar así, mira. Así. Ok, eso es H6. P4 es simplemente, dejas de apretar ahí en traste 6. Simplemente quita el dedo, ok. Y todo ese movimiento es eso. Mira. Entonces ponlo en traste 6 y luego quítalo. Así. Pero es rápido. ¿Ok? Todo. Y después de hacer eso, vamos a tocar ahí 4 y 6 una vez más. Así, mira. Y luego otra vez 4 y 6, pero vamos a deslizar los dedos a traste 8 y 9. Otra vez todo. Y luego lo vamos a hacer así. Bajo, arriba, abajo. Y luego con el tercer dedo, ahí deja los dedos en traste 8 y 9, ¿verdad? Con el tercer dedo, ponlo en traste 10 en la tercera cuerda. Y luego vuelve a tocar traste 8 y 9 acá abajo. Y luego vuelve a alcanzar ahí traste 10 con el tercer dedo, en la tercera cuerda. Así, todo. Sí. Y luego 8 y 9 desliza a 9 y 11. Así. Y luego acá traste 6 y 8. Ahí dice 6-8, H8, P6. Vamos a hacer el mismo movimiento que te enseñé acá en traste 4 y 6. Pero esta vez estamos en traste 6 y 8. Así. ¿Ok? Todo. Este, desde 8 y 9, el desliza a 9 y 11, así. Y luego 6 y 8. Vuelve a tocar 6-8. Así. Y luego 6 y 8 desliza a 9 y 11. Y luego aquí 9 y 11, bajo, arriba, abajo. Así. Y luego 8 y 9, 9 y 11, 8 y 9. Así. Ahí desde el medio. Todo se va a escuchar así. Este, aquí estamos entre este 9 y 11, cuerda por cuerda, así. Así. La segunda cuerda, primera cuerda y segunda cuerda, así. Y luego 11 y 13, lo mismo. 6 y 8, lo mismo. 8 y 9, lo mismo. Otra vez, así. 9 y 11, otra vez. Y luego 11 y 13, así nada más. Así. ¿Ok? Así. Y aquí vamos a hacer esto. ¿Ok? Aquí, mira. Pon estos dos dedos en la primera cuerda.
El primer dedo está en traste 3, el segundo dedo está en traste 4, ¿ok? Ahí pon los dos en la misma cuerda, ¿ok? Ahí dice 4P3. Simplemente toca la cuerda de abajo y vas a quitar el segundo dedo. Se va a escuchar así, mira. Eso es 4P3, ¿ok? Así. Y luego con el mismo segundo dedo que acabaste de quitar, ponlo en la segunda cuerda, traste 4. Y tócalo, así. Y luego con el tercer dedo, vas a ponerlo en traste 5, en la tercera cuerda. Tócalo, ¿ok? Así, mira. Así. ¿Ok? Y luego pisa con el primer dedo, traste 3, en la tercera cuerda. Así. Y luego en la cuarta cuerda, con el tercer dedo, en la cuarta cuerda, bríncate a traste 6. Y luego aquí traste 5. Y luego traste 3. Se va a escuchar así, mira. 6, 5, 3. Así. 4P3. 4, 5, 3, 6, 5, 3. Y con el tercer dedo, en la quinta cuerda, 6, 4, ¿ok? Pero rápido. Hazlo despacio y poco a poco con más velocidad. Practica. Nos vemos, amigos, ¿eh?